Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética, de verte bien en tiempos de carnaval. Y verte bien a full está con los carnavales. Yo siempre digo, verte bien ya es parte de este carnaval tan lindo y es parte de Aravera. Hoy, por lo menos, es parte de Aravera. La verdad que más que contentas y contentos todo el personal de Verte Bien de poder recibir chicas tan lindas y chicos tan lindos con unos cuerpos realmente espectaculares que son la base del carnaval, porque el traje puede estar precioso, el maquillaje impecable, pero la piel y el cuerpo me parece que son fundamentales. Y bueno, a las pruebas me remito, porque realmente desfilan previo corsódromo por Verte Bien, incluso siempre contamos que a veces traen los bordados también y es como que esto se convierte en un taller. La verdad que se pasa muy lindo, se vive muy bien la previa del carnaval y durante el carnaval. De un proceso que empieza ¿cuántos meses antes del carnaval? Y en general siempre depende de los pacientes, sí, depende de lo que busca, depende de la edad, porque hay comparseros de todas las edades. Para sorpresa mía también en Resistencia, tengo muchísimas y muchísimos chaqueños que vienen a las comparsas, correntinas, viene gente de Formosa también, entonces por ahí la gente un poquito más grande se aplica un botox, se hace algún tratamiento para rejuvenecer. Todo el mundo, las mujeres sobre todo, queremos combatir la celulitis, así que la celulitis, la tonificación de los músculos, ¿sí? Mucho de electrodo, mucho de ondas rusas, mucha mesoterapia, mucha radiofrecuencia, la depilación definitiva también. Y siempre la limpieza de cutis, el facial, el peeling o algún tratamiento con luz pulsada o radiofrecuencia, si la persona tiene más edad, también es importante para cuidar la piel. Previo al carnaval, sí, durante el carnaval tenemos que limpiar la piel, el maquillaje es muy pesado, entonces es fundamental una buena limpieza con una exfoliación profunda o una microdermoabrasión, cosa que la piel respire, que esté impecable y que pueda lucir el maquillaje de otro modo, siempre impecable. ¿Presentamos la comparsera? Hoy la presentamos a Francesca, nuestra Francesca, digo yo, porque Francesca es modelo nuestra. Y bueno, quien no la conoce, es una de las figuras de Aravera desde hace muchísimos años. Recién estábamos conversando que de tan chiquita ya están en esta comparsa. Y bueno, y Francesca es nuestra, es parte de Verte Bien, es parte de la casa de Verte Bien. ¿Cómo te miman acá en Verte Bien? Y mira, siempre me están mimando hace mucho tiempo, la verdad que yo vengo acá. Y bueno, muchísimo cariño, somos toda una familia, como ya dijo la doctora. Y ellos, bueno, siempre te están dando los mejores consejos. Te miran y depende de lo que es tu cuerpo, depende de lo que sos vos. Y cómo lleva uno su vida, te dan los consejos. Por ejemplo, yo estoy estudiando profesora de educación física, entonces ella siempre me dice, acordate el protector en la cara porque tu cutis te tenés que cuidar. Y ahora con el tema del carnaval también vengo a darle un poco de cariño a mi cara, que después de tantas horas de maquillaje es muy necesario. Y durante todo el año fuimos cuidando el cuerpo, ya preparándonos para lo que viene el carnaval. ¿Es para recomendar entonces? Por supuesto, tienen que venir a Verte Bien para sentirse bien, para sentirse más que nada los comparseros que quieren estar ahí, que uno se tiene que sentir cómoda y segura con su cuerpo para poder llevar bien su traje y demostrar que el carnaval es puro placer, pura belleza. Así que tienen que venir primero a Verte Bien para después poder ir al carnaval seguras y bellísimas.